Buenos días, mi nombre es Rodrigo Hernán Cutilpa y me acompaña en este momento Celestina, que hoy vamos a preparar aquí en Toromón, en el Hotel Alta la Luna, un plato típico que sale en nuestra carta, que es el cabrito braseado. Bueno, lo primero que vamos a hacer es deshuesar el cabrito, sacar lo que es las patitas. Tenemos un chimichurri que contiene romero, un poco de vinagre, vino y algunas especies de acá que se consiguen en Cafayate y en Tolombón, digamos, más que nada. Lo vamos a echar sal. Pimienta negra. Vamos a seguir con el chimichurri. Vamos a brindar. Bueno, tenemos el cabrito acá brindado. Vamos a ver. Y ahora lo que hacemos es marinarlo un poco con harina. De acá la vamos a hacer con aceite. Vamos a sellar al cabrito. Bueno, acá tenemos ya el cabrito braseado, que está sellado, en el cual ahora vamos a ponerlo en una olla. Los vegetales, tenemos acá calabaza, cebolla morada, cebolla blanca, zucchini, zapallito, morrón rojo y verde. Y lo cual vamos a poner en esta olla aceite. Y vamos colocando los vegetales que vayan salteando. Una vez que los vegetales estén salteados, uno coloca el cabrito. Y ahí larga un poco de jugo, en el cual después del jugo vamos a agregar un vino rosado de acá de la bodega de Tolombón, de la bodega Tucma, en el
cual hacemos el cabrito. De ahí hacemos el cabrito que se cocine aproximadamente 3 horas. Bueno, continuamos. Acá tenemos ya el cabrito braseado, cocido, en el cual ahora vamos a hacer la presentación y cómo sale el plato y qué es lo que hacemos. Bueno, tenemos el cabrito, cortamos 2 soles. Cual tenemos a poner y lo que tenemos acá es la salsa del cabrito en el cual se coció, son de los vegetales. Después lo llevamos a la cocción lenta también de vuelta y lo mixeamos, en el cual ahora vamos a poner un poco de esto. Bueno, tenemos acá el cabrito ya listo, en el cual ahora vamos a colocar en el horno. Y vamos a preparar la guarnición, que son unos patines andinos con unos tomates verdes. Ponemos los patines, los cherries, ponemos un poco de tomillo. Pimentón rojo molido. Este es aceite de ajo. Y un poco de orégano. Bueno, ahora vamos a sacar y preparar el plato que ya tenemos. Este es el cabrito. Los patines y los cheques. Pedimos 2 sol. Bueno, y esta sería la presentación del cabrito braseado de Alta la Luna. Es cocido acá de huesado y los patines salteados con cheddar para que vengan a disfrutarlo y probarlo.